Hey, hola, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más en el cual les voy a estar enseñando el Vanilla PvP Pack, el cual es un texture pack PvP para Minecraft Bedrock, aunque también pueden utilizarlo en sus mundos survival, ya que este cuenta con un estilo muy similar a ese tipo de texturas de survival. Así que bueno, ya sin nada más que añadir, vámonos con la review. Muy bien, gente, lo primero que quiero que noten es el crosshair, ya que no es el típico que siempre viene en las texturas PvP. Después, en la zona de abajo, también quiero que observen tanto los corazones, los puntos de armadura, la barra de la comida que ahora tiene rebanadas de pizzas y también los slots de la hotbar. El inventario sería este, que tiene un modo oscuro, al igual que el menú de los ajustes, aunque este también tiene varios sonidos. En esta zona no hay mucho que decir, ya que tanto la lava como el agua vienen con sus texturas default. Pero bueno, ahora nos pasamos a la zona de las armas para que vean todas las espadas. Aquí estaría la espada de madera, la espada de piedra, la de oro, la de hierro, la de diamante y la de netherite, además del arco. Luego también les enseño las cubetas, la ender pearl y las pociones, que aquí estarían las partículas. Enseguida vamos a ver el fuego, que me gustó un chingo, ya que como ven es uno rojo, que cuando nos quemamos pues es low fire para que no nos esté quitando visibilidad al momento de pelear. A continuación vamos con la comida, donde les voy a mostrar las manzanas. Esta sería la manzana normal, la manzana de oro y la manzana encantada. Después vamos a pasar con las herramientas. Aquí estarían las de madera, las de piedra, las de hierro, las de diamante y las herramientas de netherite. Los ores de esta textura serían estos. Aquí les muestro la redstone, la esmeralda, también el diamante, el hierro, después el carbón, el oro y también el lápiz lazuli. Las partículas de esta textura serían las siguientes. Ahora vamos con el cielo. Y también vamos a echarle un vistazo al Nether, el cual, como pueden ver, tiene varios cambios en lo que viene siendo el cuarzo y también la infiedra. Y ya por último les voy a enseñar las armaduras. Aquí estaría la de cuero, la de cota de malla, la de oro, la de hierro, las dos armaduras de diamante y la armadura de netherite. Además de que también quiero enseñarles el escudo. Pero bueno, gente, eso sería todo. Si les gustó la textura, les agradecería un chingo que dejaran su apoyo con un like y una suscripción. Ahora voy a pasar rápidamente a enseñarles el proceso de descarga e instalación de esta textura. Ok, gente, abajo en la descripción les estaré dejando la página de la textura. Lo único que van a tener que hacer es bajar hasta la zona de descargas y aquí le van a dar clic al primer link. Después aquí le darán click here to continue. Enseguida se van a saltar el acortador de link vertice y como ven ya estarán en la página de la descarga. Así que después de que se hayan descargado la textura, el proceso de instalación es el siguiente. Si juegan en Android, tendrán que abrir el archivo con la aplicación de Minecraft. En dado caso de que no les salga esa opción, descárguense un explorador de archivos y desde ahí intenten abrir el texture pack. Pero si ustedes juegan en Windows 10 al igual que yo, solamente le van a dar un clic
y ya se habrá importado. Ok gente, ahora vamos a pasar con los saludos, los cuales en esta ocasión son para Álvaro Fernández, Fernando Sandoval, Kaneki Sad y por último saludos a Harold Chuyano González. Y eso sería todo gente, muchas gracias por estar en otro video más y sin ya nada más que decir me despido. Yo soy Hashito y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.